Hoy martes 19 de marzo del 2024, buenas noches, bienvenido a otro episodio más de Mundo Marcial y Deportivo. Un gran saludo a toda la comunidad de las artes marciales, de los deportes de contacto y combate. Y otro programa marcado por grandes enseñanzas en el ámbito del deporte de contacto y artes marciales. Hola Gabriela, presentamos a nuestro invitado. Profesor Omar Albert Frete, 43 años de edad. Comenzó a entrenar Muay Thai en el año 2008 con el profesor Tamatía Bejarano, hasta el 2014 en la Academia Trueno Muay Thai. Del 2014 al 2018 lideró Trueno Muay Thai, sucursal de Jet Fit Gym. Del 2018 al 2020 enseñó en RAM, Romero Artes Marciales. Del 2021 al 2022 enseñó en Cronos Buruguyá. Del 2022 al 2023 estuvo al frente de Muay Thai VIP. Del 2023 a la actualidad enseña en el dojo Buruguyá y en la Academia Legión Grace Barra. Realizó cursos y capacitaciones de Hapkido, Kundo y Kung Fu con el profesor Ángel Casal. Proyectó Muay Thai para todos desde Tailandia con el profesor Cayo Núñez. Asesoramiento online con Reni Fraga, taller de metodología estandarizada del Muay Thai con Alex Paraná. Gracias, Gaby. Profesor Osmar. Muchas gracias por el espacio. Bienvenido, buenas noches. Gracias, disculpa la demora. No, no hay problema, y es un honor tener esta oportunidad de recibirlo. Para mí sí que, y te felicito por lo que están haciendo. Me parece espectacular y algo súper necesario para continuar el desarrollo de nuestras modalidades de combate. Gracias, profe. No, sobre todo gracias por la confianza. Y veo que trajiste un equipazo. ¿Podemos presentarles? Claro que sí. Ella es Belén. Hola, Belén. Analía. Hola, Analía. Pietro Gómez, que es el más veterano acá. Él era mi compañero ya cuando entrenábamos con Tama. Y fuimos pasando por varias experiencias juntos, hicimos cursos juntos. Con él, digamos que fuimos acompañando el tema de los estándares que fueron llegando para mejorar nuestra forma de entrenar Muay Thai. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y sí. Bueno, por darnos una mano con esta experiencia. Muchas gracias. Profe Osmar, antes de dar la clase de Muay Thai, ¿de qué se trata el Muay Thai? Y bueno, el Muay Thai es conocido como el arte de las ocho armas, porque se usan puños, las piernas, las rodillas y los codos. Proviene, digamos, del arte marcial tailandés, que se llama Muay Boram, y tiene influencias también del judo y del boxeo, por supuesto. Pero tiene sus propias características, ¿verdad? Tiene su forma de ser muy particular y tiene también un sistema de reglas bien específico y un poco diferente a las otras modalidades. De eso me gustaría hablar un poco. Sí. ¿Cintas y grados en el Muay Thai existen? No existen. En Muay Thai se utiliza el sistema igual al de boxeo. Hay ranking, ¿verdad?, de peleadores profesionales. Y hablando en el entorno de Tailandia, acá en Paraguay, en Brasil, sí existen algunas academias que utilizan el sistema de graduaciones. Por un lado es un poco por la falta de competencias. Todavía no se profesionalizó el deporte, por lo menos en Paraguay. En Brasil sí ya hay más eventos y hay árbitros y tal. Pero acá está como arrancando recién el Muay Thai. Hace poco una de las federaciones se salió de la parte de kickboxing para tener un espacio exclusivo de Muay Thai donde se van a ir haciendo seminarios seguramente también. Pero Muay Thai es para todo, para mujeres, para varones, para niños. Sí, 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 sí. De hecho, en Tailandia mismo, o sea, son dos contextos diferentes, ¿verdad? En Tailandia, de hecho, hay pelea inclusive de niños, cosa que para nosotros puede ser súper sorprendente. Allá hay niños de 5 años que empiezan a entrenar, o 8. Ahora cambió mucho en los últimos 10 años. Hay ciudades más grandes donde están queriendo evitar que los niños muy chicos peleen. En Bangkok, por ejemplo, ahora se quiere imponer que sea a partir de 15 años las peleas, ¿verdad? Pero acá en nuestra parte, en nuestro país, en Brasil, la mayoría de la gente entrena por calidad de vida. Y sí es posible que cualquier persona en cualquier edad pueda entrenar.
Mucha gente también me preguntaron al saber que venías al programa para preguntar si el Muay Thai es peligroso. Yo considero que entrenar Muay Thai por calidad de vida es bastante seguro. Se entrena en tatami, con los estándares que hoy manejamos y las metodologías, se va fortaleciendo de a poco el cuerpo, cada uno va a su ritmo. Ya a nivel competitivo, los chicos que compiten y tal, ¿verdad? Se exponen mucho más a lesiones, lógicamente, ¿verdad? Pero entrenar por calidad de vida es más seguro que jugar fútbol, seguramente. Mis alumnos, la mayoría que se lesionan es porque se van a jugar fútbol o Sí, en Muay Thai generalmente se tiene mucho cuidado. se da también entonces eso en el Muay Thai, porque en la mayoría de las artes marciales se da esa situación, ¿verdad? De que Sí. no siempre los practicantes se lesionan en las prácticas, en los entrenamientos, sino que fuera de eso. Exactamente. A veces yo le digo a mis alumnos que cuando están muy cansados, a veces dan menos ganas de hacer bien el ejercicio. Ahí tiene que ser al contrario, enfocarte y hacer bien. Porque cuando estás cansado, de repente querés pisar mal o querés hacer un movimiento malo, tenés que llevar tu energía hasta el final. Profe, ¿y qué tipo de ropa utilizan para los entrenamientos, para las prácticas? Mira, el uniforme no oficial de Muay Thai es el short de Muay Thai. Un short así con una buena altura para patear y generalmente tiene estampas. Y nosotros no tenemos uniforme específico. Es la sugerencia de usar una remera oscura y tal, pero no hay un uniforme estricto ni ninguna entidad que regule eso tampoco. Y para... En Tailandia inclusive algunos entrenan sin remera y las chicas con top por la temperatura. Y para practicar este Muay Thai necesitas, o sea, tenés que tener nociones de Jiu-Jitsu. No, pero siempre es bueno entrenar Jiu-Jitsu, también es una parte así que nosotros admiramos mucho. Yo de hecho enseño la parte de Striker basada en Muay Thai, pero enfocado en defensa personal en Legión Grace Barra, donde ahí todos los chicos practican Jiu-Jitsu y van integrando las dos cosas. En Muay Thai hay derribos, entonces ellos después del derribo ya tienen idea de cómo seguir en el piso y van ampliando su juego por ese lado también. Justamente te iba a preguntar eso, si tienen técnicas de sí, de lanzamiento, de Sí, bloqueo. son diferentes a las de judo. Hay algunas de judo que no valen en Muay Thai, otras de greco-romana que tampoco. Tienen cierto tipo de derribos que son permitidos. Por ejemplo, pateando, desequilibrando, pateando, agarrando la pierna, pateando una pierna. O yo te puedo echar sobre mi pierna también. Pero no puedo hacer zancadillas ni gancho con la pierna. Después voy a mostrar eso en la parte Sobre, práctica si querés. justamente sobre eso, Sí, quiero sí, decirle a sí. la gente, era que y empezamos ya a deleitarnos con tu clase de Muay Thai. Dale, vamos a empezar. Permiso. Perfecto. Bien, vamos a una U, ¿verdad? Saludos, gracias por venir. Gracias. Vamos a soltar el cuello rápidamente. Empezamos con un calentamiento articular. Al otro lado. Atrás, adelante. Costado. Tiene su lado. Otro. Clavo atrás. Clavo adelante. Suelto a los costados. Espalda. Cinturea. Al otro lado. Costados. Soltamos rodillas. Tobillo. Hombro para atrás. Otro. Juntos. Hacia adelante. Atajo arriba. Me estiro un poco, respiro. Suelto. Pulso. Codo. Bien, posición. Voy a explicar la base a partir de acá.
hoy vamos a, o sea, hemos decidido pasar lo más básico posible, hablar un poco de regla, un poco de la historia si querés, sí. Y vamos a empezar entonces armando la base del Muay Thai, ¿ok? La base del Muay Thai va a ser siempre en dos líneas, ¿ok? Diferente a otras modalidades donde se pelea de costado. En este caso, yo estoy de frente, alineado en la línea de mis hombros, el pie de atrás en 45 grados, el pie adelante recto, rodilla semiflexionada, tronco recto, mentón abajo, guardia alta y codo semiabierto, ¿ok? Muay Thai tiene como pilares fuerza, postura y equilibrio. Eso define todo lo que, cómo se entrena y las reglas de Muay Thai, cómo se puntúa la pelea inclusive, ¿ok? Y como todas las modalidades tienen su propio ritmo, ¿ok? A diferencia de otras modalidades que se salta un poco más acelerado, el Muay Thai es un poco más cadenciado, un poco más lento. Voy repasando mi base en las dos piernas. Y lógico que hay variantes también, yo puedo estar un poco más defensivo, llevando más peso a mi pierna de atrás y estar listo ya sea para bloquear o para responder con un tip y controlar la distancia. De otra forma puedo estar más agresivo también, levantar el talón atrás y estar listo para salir atacando ya, ¿ok? Entonces, partiendo de la base, voy a empezar a mostrar los primeros movimientos que son estándares dentro del Muay Thai, vamos a decirle, ¿verdad? Empezando por ejemplo con el tip que es para mantenerle al oponente a distancia. Vamos a hacer todo, tip. Es diferente a la patada ascendente del karate, que es de esta forma. El tip tiene más bien la función de frenarle al oponente. Es con el pie atrás bien pegado al piso y usando la cintura y el brazo. Para meter la fuerza. El tip de enfrente se usa casi como el jab en el Muay Thai, sobre todo en el primer round que suele ser más tranqui y después va acelerando. El tip de atrás también se usa y es un poco más agresivo. Otro elemento muy importante del Muay Thai son los bloqueos. A diferencia del kickboxing, que se puede bloquear con el brazo y no varía el puntaje, en Muay Thai la regla exige que vos bloquees lo máximo posible con canilla. Cualquier patada que venga al brazo se considera un punto, vamos a decirle, ¿no? Y el bloqueo se hace de la siguiente manera: la rodilla sube acá y pongo la canilla en el ángulo donde voy a interceptar la patada en medio, lo mismo atrás. Vamos a los bloqueos. El codo siempre queda por fuera, ok, no puede quedar por dentro. En Muay Thai, a diferencia por ejemplo del boxeo, no se esquiva tanto los golpes, se esquivan algunas veces, es parte del juego, pero mucho se bloquea, se trata de justamente la parte de la postura, aceptar los golpes y trabajar encima de eso, bloquear, lo mismo la patada, pero cuando es patada a la cabeza, por ejemplo, se usa un movimiento que se llama el lembak, que es la defensa que evita el punto de la patada alta, y es así, abro un brazo para atrás, bajo el torso y escondo el brazo enfrente, vamos todo, este se llama el lembak. Ok, la patada pasa por acá directo y ahí vos volvés para tu contragolpe. Después tenemos el long guard, la guardia larga o la guardia drácula, que es para evitar por ejemplo ataque de frente con soco, con rodilla y mantener la distancia también cuando ya pasó de la distancia del tip, ¿verdad? El long guard se hace avanzando un poco, hombro alto y la mano corriendo acá. Se le conoce como guardia drácula también. Y puede ser así también, ahí adelante. Ok, otro movimiento característico del Muay Thai es la rodilla. En este caso vamos a mostrar la rodilla larga, que es con la de atrás. Siempre avanzo, cargo un poco mi guardia y aplico rodillazo, vuelo mi base. Otro movimiento muy característico del Muay Thai son los codos, ¿verdad? Tenemos dos codos que se usan más, que son los más importantes. El codo circular, que se aplica avanzando y cortando con la mano abierta, codo bien alto, dedo en el pecho y guardia en la mano en la guardia. Codo circular, mentón abajo y voy. También puede ser con el de frente. El otro codo, que se usa mucho también, el codo recto. Avanzo y meto el codo recto. Bien. Ahí están los más característicos del Muay Thai sin entrar todavía en el tema de las patadas. Voy a mostrar algunas cosas
con respecto a los socos de Muay Thai, ¿verdad? La parte de boxeo de Muay Thai es bastante diferente. No hay rango, o sea, no se usan muchos rangos de cerca del cuerpo. Se usa más bien el boxeo a larga distancia. Upper largo, cruzado largo, ¿ok? Y los retos también, en su máxima expresión. Porque de cerca yo ya voy a optar por entrar codo. Y eso es muy importante en el Muay Thai. Ponemos tu área. Otra característica de la parte de boxeo de Muay Thai es que se usa mucho la proyección. Yo estoy acá con el toque. Toque, y ahí yo avanzo y entro el soco, ¿ok? Le cargo mi peso al soco, lo mismo en la rodilla. ¡Bum! Lo mismo en el codo. ¡Bum! Entonces, toda la parte de boxeo, ya sea en recto, cruzado, y upper se usa la larga, también se usa cruzado el cuerpo, pero sin acercarme mucho, siempre lejos del rango del codo, ¿ok? En Muay Thai tenemos la distancia larga, que es acá, de donde yo puedo patear. Distancia media, la distancia de soco, y ahí ya entra el low kick también. Y después la distancia corta, que ya es la distancia de clinch. Ahí cambia la base y queda en base paralela, base de lucha. A partir de aquí se trabaja el clinch, ¿ok? El clinch es súper importante en el Muay Thai. Es una lucha agarrado que puede derivar o en caída o en abrir espacio para un codo, una rodilla o simplemente controlarle al oponente. Vamos a empezar haciendo unos movimientos de clinch. Pónganse ustedes en pareja y van a hacer clinch de brazo y dos rodillas frontal cada una, 5 veces, y después cambian el agarre. Nosotros vamos a mostrar otras cosas mientras. Profe, sería combate cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, ok. Estamos acá en la distancia de soco y tal, ahí el tirón cruzado, por ejemplo, ¡pum! Ya agarré y ya entré en la distancia de clinch. A partir de acá voy a trabajar rodilla lateral, ¿verdad? Él, por ejemplo, que está por fuera, en el clinch es muy importante quién tiene el agarre por dentro. Él va a tratar de esgrimar y pasar a una mejor agarre, esgrima. Y ahí yo tengo que trabar para evitar el codo. Y acá hay todo un juego para ganar la posición. Yo puedo meter rodilla por acá, tratar de quedar su postura, ¿ok? Puedo hacer un lock, por ejemplo, hace un poco un lock. Lock de cervical. Ahí. Entonces yo puedo tratar de salir por acá, hacer espacio por acá, o volver a entrar por acá. ¿Ok? En el clinch lo que se trata es de controlar y buscar la posición más favorable. ¿Ok? Un detalle del clinch que a veces le confunde un poco a la gente, el tema del derribo dentro del clinch. Para que funcione y sea válido, yo tengo que estar en la ventaja para derribarle a él. Por ejemplo, yo entré acá y él me atacó, rodilla. Otra más. Y ahí yo le he hecho, yo ya le di 3 rodillas y le eché. No vale tanto como yo haberle respondido y el que está en la ventaja general de río. Eso es muy importante dentro de la parte de regla de cómo se puntúa el Muay Thai. Y en este caso, ¿cuál puntúa más? ¿El derribo o la rodilla? La rodilla. Todo lo que cause más daño, ¿verdad? Vale más. Puede ser que el derribo haya sido brutal y me haya lastimado. Ahí sí puede equiparar un poco. Pero por lo general, el que liga 3 rodillas y no responde, está abajo en el puntaje por más que haga un buen derribo. Sobre todo si el luchador se para enseguida, ¿verdad? Hay mucha parte en la parte deportiva, nosotros vemos pelea, ¿verdad? Acá no hay competencia todavía. Pero en la parte deportiva, de primer nivel, hay mucha actuación. Los chicos terminan el round y por más que estén cansados, no muestran debilidad. ¿Entendés? Lo mismo cuando se caen, se levantan enseguida, ¿verdad? La vez pasada había una pelea, por ejemplo, donde ocurrió algo diferente. El chico estaba ganando, un brasilero, y después el Thai le echó una vez y él se levantó como si fuera que estaba perdiendo y se desesperó y le echó de vuelta, y a partir de ahí se empezó a decaer su juego psicológicamente, ¿verdad? Por más que él estaba en la ventaja, si él mantenía la distancia iba a ganar, pero ahí ganó experiencia, ¿verdad? Y todos aprendimos de esa pelea, ¿verdad? Vamos a otro drill, ahora vamos a hacer ya la mecánica de patada, voy a atajar. Y ustedes un parkour y guante. ¿Así nomás o cinto? Cinto. Vamos a un carril donde todos vamos a trabajar acá, ¿sí? Avísame si tenés alguna pregunta hasta ahora. Sí. Bien, acá vamos a hacer
esto, voy a mostrar. En este carril vamos a hacer bloqueo, boom, un, dos, 10 veces. Bloqueo atrás, un, dos cruza, cruza, 10. Y lemba, avanzo codo, allá, codo. Ah, eso, ahí nomás, baja este y ataja ahí. 10 veces. Y ahí repiten la otra base, ¿ok? No empiecen todavía, vení Pietro. Eso, poner el pago mirando hacia allá para atajar la patada. Vamos a empezar con la explicación de los movimientos más característicos de Muay Thai. La patada al medio es uno de ellos, ¿ok? Dale, dale, bro. Y acá voy a empezar a mostrar ya la metodología que usamos nosotros, que es parecida a la que usan muchos profesores allá en el mundo, ¿verdad? Sí. Pero cada profesor le da otra vez su toque. Entonces, la patada al medio de Muay Thai es una patada que va con la canilla de manera circular y tratando de lastimar la zona de la tercera costilla aproximadamente. Voy a mostrar una vez cómo es. Esa es la característica del deporte, ¿verdad? Sí, esta forma de patear es característica del Muay Thai. Voy a mostrar los detalles uno a uno. Primero se proyecta, imaginándome que estoy de frente a él, se pone de costado para poder atajar mejor, ¿ok? Entonces, proyecto mi pie en un ángulo de 45 hacia allá más o menos. Y ahí cargo mis torsos para explotar la patada. Ahora voy a mostrar un poco cómo se aplica. Voy de vuelta. Voy de vuelta. Voy de vuelta. Entonces, así sería la patada básicamente. Una chicotada usando todo el cuerpo realmente. Nosotros hacemos una metodología para que los chicos aprendan paso a paso, para que los profesores puedan enseñar también, que es de la siguiente manera. Los primeros 10 yo voy a poner mi mano acá, voy a dejar este en el ángulo correcto, la guardo acá, postura muy importante, yo no puedo perder mi postura al patear, y ahí voy a patear 10 veces. ¿Vamos a empezar? Contamos, Pietro. Ve que estoy haciendo una parte del gesto de la patada primero. Sí. Bien, ahora voy a subir la guardia de patear, esta mano. Bien. Y ahora acá, el movimiento completo, que se le dice tijereada. En este caso, como yo estoy haciendo un loop, una parte de la patada, yo dejo ya mi tronco hacia allá también. No es la patada completa, es una parte, es la columna central de la patada. La respiración conviene explotar y sacar el aire al patear. ¿Está ahí? No. Vamos a rotar. Vení, ven acá. Profe, cuando hablabas así de un lado no estándares metodológicos. Sí. Ese es tu área de especialización. Sí. Y a esto sí te estás refiriendo, porque estamos viendo combinaciones. Mira, tenemos primero los estándares del deporte, ah, ¿verdad? Que son, por ejemplo, lo que les expliqué, los movimientos. El tip, el lembat, el longward, el soco largo, codo, rodilla, ¿verdad? Patada. Ahí vos tenés los estándares del deporte. Ahí los estándares metodológicos son metodología donde agarras el movimiento y separas, por ejemplo, en tres partes como en esto, para ir ayudándole al alumno a aprender más rápido. Y veíamos a las chicas haciendo combinación de patadas y brazos, golpes también. Eso era bloqueo, parte defensiva, que cuesta mucho llegar a automatizar, entonces yo insisto mucho en esa parte. Entonces ellas estaban haciendo bloqueo combinado con soco. Sí. Eso también trabaja la interacción de la parte de abajo con la parte de arriba, que es muy importante. Ya sea para Muay Thai deportivo o para defensa personal, el hecho de poder usar las piernas y el brazo es fundamental. Sí. Y los estándares son, por ejemplo, ¿a qué me refiero con estándares? Que es como cada deporte. Por ejemplo, en el básquet hay una forma óptima de hacer un tiro de básquet. Sí. Y la gente ve y reconoce eso. En el Muay Thai es lo mismo, solo que la información a nosotros nos llegó después. Si quería una pausa y explico un poco esa parte. Sí, sí, adelante. Dale. El Muay Thai que nos llevó a nosotros fue más bien influenciado por el Muay Thai que vino de Curitiba. Nuestro profesor era de Curitiba, profesor Tamatiá. Y era ese Muay Thai más buscando mejorar el juego del MMA. Y unos 10 años atrás, más o menos, Pietro, ¿verdad?, fue que empezó a llegarnos la información de cómo realmente se trabajaba el Muay Thai fuera del MMA. Y ahí fuimos armando nosotros nuestro juego. Sí, también los brasileños se empezaron a ir a Tailandia y ellos mismos descubrieron que había ciertos estándares que se podían seguir para mejorar y aprender más rápido. Lo que pasó ahora, la revolución, es que se puede enseñar mucho más rápido todo esto.
Por ejemplo, una patada que con Pietro aprendimos en un año, dos años, ahora en dos meses los alumnos están pateando mejor ya, con esta metodología que es súper importante. ¿Vamos a ir? Genial. Vamos. Sí. Las tres etapas para ver la patada. O si no, ¿sabes qué? Hace bloqueo, patada, bloqueo adelante, patada, y le más patada. Ella va a hacer un ejercicio, ella es un poco más avanzada, ¿verdad? Está acostumbrada ya a patear, es instructora también. Y ella va a hacer bloqueo y patada ya fuera de la metodología, digamos, libre, para que vean también cómo es. Y acá lo va a hacer otro. Voy. ¿Cómo está, verdad? Un, dos, cruza. Eso. Bloque atrás. ¿Está ahí? Vamos a rotar. Pegan ustedes ahora, yo atajo. Ese es de Pietro. Ya, vos podés usar el negro. Me voy a poner el cinto. El wall power, sí. Ese métele. Vamos a seguir con la misma movilidad. Y ya entramos un poco en el tema del power. En el Muay Thai se caracteriza en Tailandia el término por una buena parte física al comienzo, por ejemplo, trotar, saltar la cuerda y tal. Nosotros acá vemos otras necesidades más urgentes. No hacemos tanto parte física o tenemos días que hacemos un poco más, pero entramos más con la parte técnica, repetimos mucho más la parte técnica. Nos parece que en este momento es mejor hacer crecer más eso, digamos. Pero esto que tuviste, que estás enseñando, son las bases fundamentales del Muay Thai. Exactamente. Lo que te decía, por ejemplo, del tip en la distancia, el cleans, la base, cómo pararse. El Muay Thai empieza en los pies. El profesor generalmente empieza a corregir desde abajo. Ve cómo se para y después va a los otros detalles. Esa es la manera más organizada de corregir. De repente puede corregir de otras formas, pero así es un método bien seguro. Vimos también a la instructora haciendo un movimiento de esquive. O sea, eso ya es sí. Automático, le salió el esquive. Ese es el lembag, justamente. ¿Hacemos el lembag? Es para evitar esa patada. Nosotros repetimos mucho porque ya nos dimos cuenta. Nosotros empezamos a ver y pensamos que al toque íbamos a pillar, vamos a decirle. Y cuesta llevar al sparring eso, ¿ok? Después vamos a hablar también de cómo hacemos el sparring bien condicionado y tal. Dale. De luna. No, de cero. Este primero en el... Ahí. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora bajando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, completo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tie. Entonces, el hecho de tener un estándar metodológico te ayuda mucho para ayudarle al alumno a tener un mapa del movimiento que va a tener que construir. Porque en realidad nosotros lo que enseñamos, ¿verdad? Vamos mostrando cómo vos vas a construir tu movimiento. Ok, ahí terminamos una ronda. ¿Hacemos otra ronda de ejercicio o quería hacer pregunta ahora? Gabriela. Ah, lectura de mensaje. Yo ya me entusiasmé, bro. Sí, vamos a meterle más, vamos a meterle más. Me quedé ya entusiasmado con la clase. Me quedé encantado. Excelente, pues brillante, brillante. Gracias. Sí, Gabriela. Dori Fariña, me encantan los movimientos, la motivación de administrar el equilibrio. El equilibrio es uno de los pilares de Muay Thai, sí. Está buenísimo eso. Fue esa postura de equilibrio. Sí. ¿Está? Eso significa, te interrumpo, que vos tenés que verte fuerte, atacando, defendiendo, por ejemplo, un bloqueo. Viene una patada, y vos tenés que patear y volver firme. Si vos, por ejemplo, bloqueas y perdés el equilibrio, es como si entró el punto. Es súper importante mantener la postura. ¿Y en una situación de grog y de tambaleo, qué pasa? Si es que hay nocao, el árbitro va a intervenir y va a contar, ¿verdad? Sí. Me encantaría entrenar. Tengo 57 años. ¿Creen que puedo disfrutar de esta disciplina?
Totalmente. Como le dije, es un deporte bastante seguro. Hay clases particulares, ¿verdad? Para el que quiere ir y tener su propio plan de entrenamiento. Hoy en día hay muchas herramientas para tener una buena preparación deportiva. También hay alumnos que hacen su preparación aparte, ¿verdad? O podemos armar nosotros una que tenga toda la parte física. Y también están las clases grupales donde ahí, por ejemplo, está el espíritu marcial. Por más que es un deporte, ¿verdad? Se enseña transmitiendo respeto, disciplina, qué sé yo. Un alumno que es avanzado tiene que tener la paciencia de poder trabajar con un niño que viene y que quiere entrenar, por ejemplo, y es un desafío poder mostrar el movimiento, por ejemplo, a un niño, a una persona mayor que va a empezar. Igual, así que sí, bienvenidos sean los que quieran entrenar. Arriba en Burukuyá, Muay Thai. Gracias. Desde Perú, mis respetos para este entrenador. Saludos cordiales a nuestros hermanos paraguayos. Perú es un país que está un poco más avanzado en la historia del Muay Thai. Perú, disculpame, profesor, es primera vez que nos miran desde Perú. El profe Ley de Crono es peruano. Ah. Él nos dio un espacio ahí para hacer, el tiempo que estuve trabajando ahí, para hacer buenos entrenamientos de Muay Thai. Inclusive hicimos una exhibición, una competencia ahí. Muy bueno estuvo también ese momento que tuvimos ahí en Cronos. Daría lo que fuera para entrenar con el profesor Albert Pretes. Mis respetos. Buenísimo. No dice quién es. No, son mensajes del WhatsApp. Okay. Es un honor entrenar con la leyenda viva del Muay Thai. Ese es Senchai. Hay un luchador que es Senchai, ¿verdad? Bueno, en realidad son dos, Wakao y Senchai, que son los más representativos, digamos, a nivel mundial del Muay Thai. Son leyendas vivas, así tienen demasiada experiencia. Justamente te iba a preguntar si hay alguien a quien admiras en el... Sí, sí, le admiro, por supuesto, como luchadores, sí. A ellos, a Senchai, a Wakao, y de entrenadores, a Leo Elías, ¿verdad? Que es un brasilero que trabaja en Tailandia, que es uno de los mejores entrenadores. Logró superar toda esa cuestión de ser extranjero y entrar allá en el deporte de ellos. Impresionante el trabajo que está haciendo. Yo creo que él es parte de que el movimiento de Brasil ahora esté tan fuerte. Sí, porque también la miro mucho. Hay una paraguaya que está en España y ella pelea en Muay Thai profesional. Ah, Blanca bien. Leiva se llama. Tienen que seguirle. Pelea en España, ¿no? Sí. Qué bien. Está buenísimo eso. Excelente. Cita histórica de las artes marciales. 16º Torneo Internacional Abierto de Artes Marciales Copa Garras de Halcón a celebrarse los días 11 y 12 de mayo en el Estadio Arenas de la Secretaría Nacional de Deportes. Más información sobre esta gran fiesta de las artes marciales con el maestro Javier Colmán Zamudio, director Academia Central Municipal de Guarambaré, 0981-86-16-48. Algo que he aprendido de Albert es que la humildad no se entrena, se cultiva. Por eso sé quién es. Solo ver la transmisión me emocioné. No tienen idea el poder ver y entrenar con el prof Omar, uno de los más grandes de toda la historia del Muay Thai de Paraguay. Okay. Todo mi respeto, Albert, y más al Muay Thai. Qué honor y privilegio estar con un inmortal y que te entrene. Gran entrenador, saludos desde España. Ah, qué bien. Esa vez es Blanca. Otra leyenda encaminada. Sí, señor Albert. Grande Omar, sos inspiración para muchos, incluyéndome a mí. Saludos y bendiciones desde Ciudad del Este. Sin duda el mejor Muay Thai. Felicidades, Albert. Tiene alma de campeón y mantiene los pies en la tierra. Saludos desde México. Ah, excelente. En México también hay buenas escuelas de Muay Thai. Ahora es una cosa mundial. Y en Tailandia el fenómeno también creció muchísimo en los últimos años. Tipo, hay algo que se llama turismo marcial. Gente que se va para pasar tiempo en los campos y entrenar. Y en Brasil está empezando a ver eso también. Interesante, turismo marcial. Sí.
Te vas a pasar vacaciones, pero enfocado en entrenar. Nosotros cuando nos compite, cuando nos vamos por Brasil y eso, sí o sí vemos dónde vamos a entrenar también, porque allá está muy fuerte el tema también. Sí. Podría escribir demasiado de este programa, pero solo diré felicidades y bendiciones. Muchas gracias. Realmente. Muchas gracias. Este entrenador desayuna, come, cena y duerme Muay Thai. Definitivamente, ¿sí? Así es, sí. Totalmente. El reportaje es muy bueno. El señor se ve muy humilde. Entrenar Muay Thai es de verdaderos guerreros. Mi pregunta que todos quieren saber, ¿cuánto pago para eso? Porque nada es gratis en la vida. Es como entrenar con Messi si te gusta el fútbol. ¿Quieres que hable sobre eso en serio? Y si... Pregunta. Dale, no hay problema. Nosotros cobramos una matrícula de 100.000, ya te damos una venda y un protector bucal. Y ahí vos elegís el plan. Depende de cuántas veces por semana vas a entrenar, si vas a entrenar en grupal, ¿verdad? Los grupales te cuestan más o menos 20.000 por clase. Y ahí vos ves cuántos días. Y personalizado sería aproximadamente 40.000 por clase. O sea que está al alcance de todo. Sí. Muy accesible. Sí. Mira, sí. Sí. Por lo menos eso en Dojo Murukuyá. Y escuchándole a nuestra, o sea, leer a Gabriela el saludo, los comentarios de nuestra audiencia, profe Omar, ¿cuánto tiempo llevas ya en el mundo del Muay Thai y qué es lo que significa en tu vida él? Sí, yo del 2008-2009 que empecé a entrenar con Tamatea y estuve 6 años con él, tratando de aprender todo lo que podía de él hasta que él se fue a Curitiba de vuelta. ¿Verdad? Y ahí yo me quedé, yo ya daba algunas clases cuando él viajaba y tal, y siempre me gustó mucho entrenar, fue para mí terapéutico como para todos mis alumnos también, es algo así que un lugar donde te vas y te enfocas en algo 100%, estás así en tipo momento presente 100%, entonces yo me enamoré de entrenar, desde que empecé a entrenar con ellos, con los chicos, con Pietro, eso, me di cuenta que iba para rato, iba a querer entrenar siempre. Porque Pietro justamente nos comentaba al llegar, ¿verdad? De sí. Que por razones de trabajo, ¿verdad? A veces por falta de tiempo no iba a entrenar, pero dice que busca, o sea, como algo que totalmente le apasiona. Y que estoy enseñando, van a ser 10 años que estoy oficialmente enseñando. Eso requirió otro tipo de, digamos, de profundización, estudiar más. Ahí fue que empecé a ver los estándares, estudiar las reglas para transmitir, ¿verdad?, lo mejor posible esta modalidad. Mi respeto, entrenar con el mejor, quien lo quisiera. Sí. Gabriela, seguimos con la clase del maestro, ¿sí? Sí. Ya, vamos. Escudo de vuelta. Guante. Sí, guante y. Sí. Y padward. Sí. Mientras ellos se preparan, voy a hablar así resumidísimo la forma de puntuar la pelea de Muay Thai. Sí. Hay una forma de interpretar la pelea de Muay Thai que se llama sistema de carrera. Significa que el peleador que va a ganar es el que llega más lejos en hacerle daño, en quebrarle la postura y en desequilibrarle al otro. Y eso puede ser en un solo round. Esa es la diferencia con otras modalidades. Se puntúa round por round, pero si uno va ganando un round con no tanta diferencia y en un round uno le causa un verdadero daño al otro, pasa al frente y por mucho. Generalmente se trata de administrar muy bien la energía dentro de un combate. Los combates tradicionales son de 5 rounds en estadio. Ahora hay la modalidad de one que son 3 rounds, ¿verdad? Un poco diferente y con guantes chicos. Pero la modalidad de estadio, vos vas a ver que los peleadores en el primer round están muy quietos, se van midiendo y en el segundo van intensificando un poco más. Y en el tercer y cuarto round es donde realmente se desarrolla la pelea del Muay Thai. Y en el quinto round a veces ya está todo definido y van parando otra vez ya el ritmo. Y hay empate. Hay empate también. Ellos se preservan mucho, no se lesionan tanto porque los tailandeses generalmente pelean mucho, varias veces en el mes. Entonces tienen unos códigos entre ellos para no lastimarse tanto. ¿Ok? ¿Estamos? Vení, Pietro. Bueno, acá con Pietro ahora vamos a hacer una
mecánica, una didáctica para la rodilla larga, que es básicamente así. Voy a hacer primero el movimiento completo. ¿Ok? Sí. Es avanzar, proyectar, subir la guardia y meter desde acá la rodilla con la punta del pie para atrás. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer la mecánica. La mecánica va a ser en tres pasos también. La primera va a ser acá, ¿verdad? Después voy a hacer una mecánica proyectando. Y por último ya desde la distancia bajando todo el brazo. ¡Pau! Y ahí van a hacer Padre Nuestro con codo circular. 1-2, codo circular. 1-2 cruza, codo circular. 1-2 upper, codo circular. 1-2 cruza upper. 0-10 y ahí tres codos. Pa, pa, pa. Vamos. 12. 10 acá, voy a contar. Voy. Ahora completo. ¿Cuándo? Está ahí, Rotam. Igual que yo. Está ahí. 1-2. Codo circular. 1-2 cruza. Codo. Eso, acá nomás. 1-2 upper. Bien. 1-2 cruza upper. Voy. 10. Voy. Otro. Hop. Repetimos. 1-2. Codo. 1-2 cruza. 1-2 upper. 1-2 cruza upper. Hop. 10. No cruza hasta que termine. Está ahí. Rotamos. Profe, es como una hermosa sinfonía de uso de rodillas, de golpe, de codos. Y también veo que esto puede para técnicas para situaciones en la calle, profe. Totalmente, totalmente. En Muay Thai yo creo que es uno de los mejores elementos que puede integrar tu repertorio de defensa personal. Sí. Tener para todas las situaciones, para todas las distancias. Y también como apunta a la contundencia, generalmente es lo que buscas, ¿verdad? Cuando quieres defenderte. Ahí dentro de Muay Thai, por ejemplo, hay estilos también, ¿verdad? Por ejemplo, hay un estilo que se llama Muay Phi Mao, donde el luchador es más evasivo, busca espacio para patear, entra y sale, es un juego un poco más inteligente. Después está un luchador que a veces es por el biotipo mismo, que se llama Muay Mat, otro estilo dentro de la forma de pelear Muay Thai, que es un luchador que va más cerca y va combinando con low kick poderoso y mucho soco, mucho juego de mano. Y después está el Muay Cao, el luchador que se siente mejor en la distancia de clinch, agarrando, pegajoso, vamos a decirle, ¿verdad? Y nosotros vamos, tipo, en la parte básica es todo multiestilo, vamos aprendiendo de todo. Pero cuando vamos a la parte de gente que entrena un poco más avanzado, ya vamos estudiando el estilo, entrando en la parte estratégica,
se pasa de lo básico, de refinar lo básico, a un refinamiento técnico un poco superior, y ya ahí ya empieza lo estratégico, para después pasar al nivel avanzado. Sí, justamente te iba a decir, eso es lo que me estoy viendo acá, que veo reglas y técnicas muy refinadas. Sí. Eso es el lado positivo del estándar, que todos estamos hablando el mismo idioma acá, y también es fácil de pasarle a otros profesores. Tanto él como yo, todos acá hablamos con otro profesor también y vamos intercambiando cada vez más rápido la información. Brillante. Vamos. Uno, va. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso. Chicos, teniendo. Uno, va. Dos, tres. Al escudo llega. Seis. 7, extendido, 8, 9, no te apures, 10, respira, ahora completo, avanzo, y vuelo atrás, 1, baja todo el brazo ahora, va, ahí, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tie, Pietro. Rotamos eso. Con Pietro voy a hacer un poco más libre para mostrar otro tipo de rodilla. A ver, venimos. Rodilla. ¡Bam! Jab, jab. Switching rodilla. ¡Bam! Agni. Codo. Rodilla. Abre puerta y rodilla. Protegió, protegió. Longward. Rodilla. Correcto. Codo circular. Rodilla. Abre vuelta, hop, protege, protege, barre tip, y rodilla, hop, hop, switching, eso, saque, patea, rodilla, hop, codo, lumbar, rodilla, correcto, un, dos, rodilla, codo circular, abre vuelta, rodilla, hop, tie. Ahí. Ahí terminamos otra ronda. No sé si querías hacer una pregunta y después hacemos una ronda más. Le diste más dinamismo en movimiento. Sí, sí, liberé un poco sí. Tipo estilo libre ya para mostrar otros. Rodilla hay muchas formas de usar. Sí. Nosotros estamos mostrando lo básico y con Pietro un poco más lo intermedio y avanzado, vamos a decirle. Profe, y viéndole a los compañeros sí. Su entrenamiento, o sea, sus alimentos, ¿qué tipo de alimentos yo consumo? Mira, es bueno que toque ese tema, porque el ejercicio físico es una parte de la salud. El descanso y la alimentación son los otros pilares. Y el ejercicio no va a sustituir una mala alimentación, vamos a decirle. Tienes que comer bien para poder rendir en el entrenamiento. Para cada uno es, digamos, diferente esa parte. Cada uno tiene que encontrar su mejor receta. Pero sí alimentarse y descansar bien. Se siente en el entreno cuando alguien durmió mal y todo eso. ¿Entendés? Nosotros vamos teniendo mucho cuidado igual, ¿verdad? Pero lo más entero posible ir a entrenar para poder estar mejor, ¿verdad? Sí, porque se está formando luchadores duros, luchadores fuertes. Sí, se trabaja mucho el cardio, se endurece mucho el cuerpo, sentí algunos dolores físicos, pero es del endurecimiento que te da el Muay Thai en sí. ¿Cuánto tiempo dura un entrenamiento? Y una hora o un poco más. Pero más o menos eso es lo que dura. ¿Y cuántos días a la semana? Y la frecuencia estándar es 3 veces por semana. Sí. Hay gente que no puede, que entrena 2, hay veces que entrenan 1, y hay gente que busca entrenar más también, hay de todo. Perfecto. Sí. Sí, Gabriela, seguimos con la lectura. Laura Rocío Maldonado López. Muy buenas noches, saludos cordiales. Gracias, de Encarnación. Graciela Noemí Fretes. Buenas noches, qué buena iniciativa, una entrevista así. Mi mamá, eso, siempre está ahí, haciendo el aguante. Marlene Ríos, saludos. Ella iba a venir también, es una alumna nueva. Sí, ya vamos a tener la oportunidad. Sí. Estaría bueno hacer una próxima para ir mostrando cosas más avanzadas y quizá una próxima otra vez para mostrar ya cosas de sparring y tal. Claro que sí, va a ser un placer. Carlos Álvarez, Maestro Villar, otro programa más para aprender. Saludos desde Pinamar, Argentina. Sí, sí, sí. El presidente de TAS, el maestro Carlos Álvarez, está en Argentina, sí. Vi que se fue a un seminario, a impartir un seminario. Realmente, una noche
de mucho aprendizaje. Calidad indiscutible, sencillamente Pedro Mata Gigantes Colmán, director de la Academia Team Colmán Paraguay, uno de los máximos exponentes de la MMA, hace unos meses peleando contra un ruso y un francés en la liga francesa Ares Fighting Championship. No se pierdan la oportunidad de conocer a un competidor y entrenador muy completo, talento increíble. Prendete a la más esperada clase de MMA en vivo el martes 19 de marzo a las 20 horas. Esa es la próxima. Sí. Próximo martes tenemos la visita 26, del 26. 26 de marzo. De marzo. Marzo y la visita del maestro Pedro Colmán, conocido como Mata Gigantes. Estefi Mena, me encanta que se conozca cada vez más esta disciplina. Santiago Jiménez, buenísimo el programa, muy interesante, saludos. Miguel Sino, hola, buenas noches maestro Filemón Villar y tus distinguidos invitados. Envío mi respeto a vos y tu equipo de trabajo. Fuerza amigo, saludos y respeto al maestro invitado. Por favor, saludo a la producción de Mundo Marcial y Deportivo. Y el signo de luchador es Full Contact. Víctor Villalba, profe Omar, saluda. Arma. Estefi Mena, profe Omar y Pedro Gómez, unos capos. Gracias. Aide Pérez, excelente. Muchas gracias. Graciela Noemí Pretes, felicitaciones a las damas y al caballero que conforman el equipo. Dime, sumo. Humberto Martínez, buenas noches maestro Villar, excelente e instructivo programa, saludos al profesor y alumnos, éxitos. Humberto Martínez de Tecondo. Buenísimo. Ismael Sánchez, saludos Marcial, siempre veo sus transmisiones, muy instructivo todo. Muchas gracias. Gustavo Aranda, brillante el profe. Gustavo Aranda de Tecondo, de Encarnación. Luis Carlos Saavedra, buenas noches Mundo Marcial, excelente como siempre el programa, grandes aprendizajes. De la sesión Limo Pai de Kung Fu. Dori Fariña, me encanta verlos, excelente profesor. Sifu Marcos Flor, excelente programa, muy instructivo como siempre. Mis saludos cordiales y respeto de siempre a su invitado. Sifu Marcos Flor de Kung Fu. Oscar Mena Benítez, fuerza Pietro. José Morínigo, saludos maestro Villar y a todo el equipo. Muy bueno apreciar en este contexto esta poderosa modalidad. Éxito siempre. José Morínigo es también de Kung Fu. Generalmente lo que él hace es reunir a todos sus alumnos, le hace sentar a todos y ve nuestro programa. Ah, buena onda. Sí. Te invitamos a participar del torneo internacional de taekwondo más grande de todos los tiempos. Segunda edición del Open de la República del Paraguay Copa Caaguazú 2024. Estadio Municipal Tayuk Potu, domingo 12 de mayo. Organiza Gimnasio Caaguazú. Congregará a taekwondistas de todo el país y la presencia de Argentina, Brasil y Chile, potencias mundiales en la competición que ya están confirmadas. Para más información o consulta sobre el certamen, llamar o enviar mensaje al director general Sabonín Fidel Cardoso Servín. Desde Paraguay, 0984-196-868. Desde el exterior, 595-984-196-868. Nos esperamos a todos. Rodolfo Arzamendia, buenas noches maestro Filemón y equipo, muy buen programa el de esta noche, un saludo para los invitados y fuerza. Rodolfo Arzamendia desde Buenos Aires, desde Tecondo.
Antonio Sarubi, buenas noches, Master Filemón, excelente como siempre. Preside una asociación desde Taekwondo, desde Capiata. Dori Fariña, estimular esta actividad es una decisión que a la vez que mejora tu estado físico, mental, adquiere firmeza y confianza en los resultados mediante adelante en esta misión estilista. Qué bueno, Doris. Sí. Qué bueno, qué lindo su aporte. Miguel Sens, felicidades Maestro Villar, a la Master Jacqueline y a la Profe Gaby, y a los grandes guerreros y guerreras que enaltecen a Mundo Marcial. Vamos por más. Nuestro gran maestro, el Tigre Sens. Es buenísima toda su clase también. Sí, sí, sí. Fidel Cardoso, que sigan los éxitos. Fuerza. Fidel Cardoso es de Caguazú. Jorge Espínola, excelente. Excelente. Ahí, yo quiero ver más clases. ¿Podemos pasar? Sí, vamos a ir. Sí. Dale. Vamos a empezar conmigo, tiro libre, y usted otra vez guante y power. Acá libre y ahí un 2 protege, cruza, doble upper. Tip. Salico, salico. Fuerza. Un 2. Bloquea. Cross, cruza. Cross, cross. Cruza, upper, dame 2, abre puerta, hop, bloquea, hop, mete el long bar, correcto, rodilla, guardia, guardia, bloquea, hop, cruza, upper, hop, cruza, cruza, switching back, hop, cross, codo, rodilla, long bar, cruzado cuerpo, va, upper. Un, dos, atrapa pierna, mete eso, pasa bien, hop, hop, protegió, protegió, ahora pasa para el otro lado, slow, cruza, upper, hop, rodilla, guardia, guardia, un, dos, hop, jab, jab, cruza, cross, mete el lemba, hop, 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 protegió, protegió, long bar, correcto, rodilla, hop, protege, protege, baja bien taco, baja bien taco, hop, abre, abre, hop, tip, jamás, tip, rodilla, codo, hop, abre puerta, hop, tip, tip, hop, 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 swishing, dai. Rodam. Melem. Toque. Tip. Yap. Yap. Cruza. Cruza el cuerpo. Patea. Rodilla. Hop. 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 Protegió. Protegió. Bloquea atrás. Cruza. Bien el codo. Rodilla. Abre puerta. Dame 2. Cruza, cruza, cross, avanza codo, doble rodilla, 1, correcto, mete el lumbar, cruza el cuerpo, upper, codo, hop, 1, 2, lumbar, hop, segundo, jab, jab, cruza, cross, rodilla, codo, hop, protegió, protegió, bloquea atrás, cross, cruza, upper, slow, 1, 2, jab, jab, cruza, cross, patea, 1, 2, cruza, score, hop, score, hop, score, hop, die. Rotation. Atajar. Ese no vaya. ¿Ah? Ese no vaya. Te entra también, ¿sí? El oro más chico, pues. Este le entra a Martín y todo. Suave nomás hacia atrás.
Eso ya salió, vos al negro. El tiro libre es una herramienta fundamental del Muay Thai, donde varios movimientos donde más podés expresar en una distancia correcta y tal. Y nuestro, uno de nuestros objetivos es que vos puedas entrenar Muay Thai con nosotros y también te vayas a otro lugar y puedas entrenar también, que comprendas las reglas. Por más que hay gente que entrena por calidad de vida, no le interesa tanto las reglas, va entrando en la onda de ver peleas, aprender las reglas, porque le gusta, ¿entendés? Nosotros comentamos los eventos en un grupo y tal. Exacto. En este segmento también vimos más recursos técnicos tácticos, sí. Como por ejemplo, ante el ataque con una patada frontal, le agarró también así. Sí, hay agarres, hay ese equilibrio, es una diferencia también con el kickboxing. Mm. En kickboxing, por ejemplo, cada uno se puede hacer un pequeño agarre y dar una rodilla y soltar. En Muay Thai hay clinch, hay ese equilibrio, puede agarrar, le puede dar todas las rodillas que quiera, puede agarrar la pierna, echarle de alguna forma y de otras no, ¿ok? Después, si quieres, hablo un poco más de esa parte. Sí. Día de noche de mucho aprendizaje de un excelente exponente. Gabriela, vamos a cumplir con nuestra audiencia leyendo entonces los últimos saludos. Bueno, qué gran honor entrenar con el profesor Omar. Un gran regalo de la vida y del destino al darte la oportunidad de entrenar con una gran leyenda viva. Bien hecho, profe Aubert. Abrazo desde Chile. Ah, qué bien. Qué honor, admiro a este tipo. También no es para menos. Entrenar Muay Thai con tremendo exponente es un honor que muchos aspiramos. Aubert Pretes, un gigante del Muay Thai. Es el número uno, el mejor del mundo. Mis respetos, entrenar con el mejor, quien no quisiera. Totalmente. Bueno, pero qué bueno mensaje. Súper, súper. Súper divertido aparte de entrenar. Intuitivo, ¿verdad? Los saludos que estamos recibiendo. Eso sí, la verdad que sí. Profe, agradecerte por tus enseñanzas. A ustedes muchas gracias por la oportunidad, gracias a ustedes por acompañarme, como siempre. Por tu tiempo, por tu esfuerzo, gracias, gracias chica, gracias, gracias Pedro. Gracias. Yo lo que quiero extender la invitación es que sigan preguntando cosas, por más que termine el programa, si quieren seguir preguntando, yo voy a leer y voy a responder ahí las preguntas. Cualquier duda que tengan sobre Muay Thai, excelente, vamos a ir respondiendo. Excelente, sí. Bueno, realmente son increíbles, ¿eh? Muchísimas gracias por venir entonces hasta nuestra transmisión, ¿verdad? Y realmente hoy una enseñanza y bueno, invaluable para la audiencia. Muchísimas gracias, de verdad, profe, por... Gracias, por otra vez gracias. Muchas gracias. ¿Sorteo, Gabriela? Sí, estoy agregando el último nombre que faltaba.
Acá está. A ver, a la profe que saque entonces. ¿Profe? ¿Qué sorteamos? Sorteamos. Vamos a mostrar, vamos a mostrar. Ahí está. Un par de guantines, sí. Y una remera, no sé si de Muay Thai. Te ayudo. Los premios. Esta es la camisilla. Una camisilla de Muay Thai. Y sorteamos primero los guantines, después la. Sí. Un par de guantines. Los guantines para entrenar. Sí. Sí, primero entonces un par de guantines. Sí. Ahí la profe va a picar. ¿Tenemos profe? Santiago Jiménez. Santiago Guantín. Jiménez. Santiago Jiménez. Sí. Te dejo ahí. Dale. Y ahora el segundo sorteo de la remera. Quita mi nombre, sí. Mi nombre está acá. Te vamos a llegar a una, profe, tranquilo. La casaca. Sí, gran. Miguel Sens. Ah, nuestro gran maestro. Le va a quedar bien. Qué grande. El maestro Sens. Maestro Sens por segunda vez está saliendo el sorteo. Bien, entonces el próximo martes, artes marciales, deporte de contacto, de combate con el querido, queridísimo amigo y compañero, colega de MMA, Pedro Goldman, ¿sí? Bueno, buenas noches, que descansen bien.